8. Después de 753 kilómetros, tocaba llegar a San Sebastián. Y diréis, coño, si era la última, ya lo teníais todo hecho. Pues hasta última hora, entre que íbamos justos de corte y que Merced iba un poco bastante justa de las tres lipotimias, de todo, en fin, para los que no sabéis de qué vais, dejo el link aquí abajo, pues íbamos un poco acojonados de si seríamos capaces. Era una última etapa de solo 66 kilómetros, si no recuerdo mal, pero en la que había unas subiditas y unas bajaditas bastante para fliparlo. Ahora lo veréis en el vídeo. Las bajaditas no eran bajaditas en pista, sino ya eran por caminitos, y las subiditas eran subiditas bastante empinadas. Lo bueno es que no hacía sol, con lo cual, con lo que Marcelo había pasado peor en la etapa 4, había sido justamente con la insolación, con la lipotimia, con los vómitos, con la regla, con lo cual esto no iba a ser un problema. Pero como todos teníamos que hacer dos etapas, dijimos, hostia, esto no lo puede hacer Merced solo. Entonces Odey cogió y se fue a acompañarla esos 66 últimos kilómetros a un ritmo tranquilo, a un ritmo pausado, alguna vez poniendo pie al suelo, pero bueno, con pie firme, con pie seguro y para llegar hasta Donosti. Al final nos sobraron creo que un par de horas de esas 50 horas, lo conseguimos y llegamos como equipo, pero como os decía, no sin antes sufrir un poquito. Y es que esta última etapa no era de regalo y una vez más lo pasamos apuradito. La etapa de hoy de momento está siendo un regalo. Hemos empezado, a ver qué pasará, por favor, toquemos madera. Pero hemos empezado al lado del río, con un airecito fresco, escuchando el agua, cómo se baja por el río. ¡Buah, brutal! Igualito que la otra etapa que hice, el puñetero desierto, donde va viendo una puñetera sombra que casi me muero. Pasando una factura. Ya han dicho basta. Y esto resbala un poco. ¿6 menos 8? Sí. Y para hacer 19 kilómetros yo creo que con 2 horas vamos de sobra. Vale. Así que vamos a entrar 2 horas por delante del corte. ¿Cómo lo ves? No cantemos victoria ahora, que no sabemos lo que puede pasar, pero las previsiones son buenas, ¿verdad? Y después de la bajadita, sorpresón. ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Juana!
nadie. ¡Venga la vuelta entera! La vuelta entera, ¿no? Vamos allá. Y sobrados, ¿eh? 753 kilómetros. Las bicis hechas polvo. Las piernas hechas polvo. Los cojones colgando. Y ojo que lo peor de todo es la San Juan. Que lo que ha aguantado esta señora no tiene nombre. La cuarta, la quinta... Bueno, en fin. Señores, Odey, un puto lujazo. Borjita, bueno, a ti no te vamos a decir nada porque ha llegado el tío embarrado que parecía que venía de hacer una de esto con Lucía la Piedra. San Juana, ole tu rabo. Y aquí lo tenemos. Ahí está Esther, ahí está Juanjo y toda la familia. ¿Te has asombrado? ¿Cabe o no cabe? Claro, que lo hemos conseguido. Enhorabuena, gracias. Ya te lo has chupado todo. Qué guay. Vamos, hostia, cómo sufrió, Nano. Buah, tío. Nos apuntaremos, como decimos siempre. Luego ya la semana que viene a pensar que creo. Exacto, digo, nunca más. Ay, merci. No abrí esas inscripciones para Madrid Lisboa. ¿Cómo estás? Cansado, ¿no? Ana. Ay, el de los tracks, el de los tracks. Me cago en la leche. Llévales, les tienes que firmar unos chavales que... Oh. ¿No veis? Ahora para Barcelona otra vez. Sí. Marche. Empatad, tío. Empatad. Jodéis, corre. No te rimes mucho, que es mi hermano. Que te estoy vigilando de cerca. Más toca el culo. Oye, yo por esto cobro, ¿eh? Recordad, si queréis la equipación de Lo que te hace grande, darle a like al vídeo o compartirlo o comentarlo, lo que vosotros queráis. Aquí viene el resumen de la última etapa. Ah, y sobre todo, y si queréis que haya un documental final de esta Barcelona San Sebastián y sobre todo de lo que aprendimos en ella, trabajar en equipo, apoyarse, apretar, no rendirse, caerse y luego levantarse una vez más, no sé muy bien cómo lo hicimos, pues darle a like, que yo creo que a ver si en unos 10 días así puedo estrenar este pedazo de documental de la Powerade Barcelona San Sebastián. Y eso sí, próximo reto, esto en categoría solo, Madrid-Lisboa, que esta sí que nos escapa, o como mínimo se intenta mantener.